Tecnologías Díaz prometió un automóvil eléctrico para este año. ¡Yo puse un depósito! ¿Dónde está mi maldito auto electrónico, Bruno? Hola gente, si este video está público quiere decir que para la fecha de subida de este video, no ha sido subido el feed de Cartman en Konosuba capítulo 3. Un poco de contexto, el canal FanfixTops tiene un video que se llama Cartman en Konosuba, premisa burlesca que fuera de que el Cap 1 es solo. Cartman se muere y reencarna en Konosuba, llevándose a Aqua no me interesaría, pero este fic es parte de otro paquete. El Chavo y Kiko en Konosuba de Multiverso Aiden tiene una dinámica en la cual tienen que subir un Cap después de otro debido a que comparten universo, un Cap del Chavo, un Cap del Cartman, y FanfixTops tiene pendiente su Cap, aún así, veo un completo desinterés es de la Aiden por subir nuevo cap de ese fanfic, hasta en una encuesta colocando como nota que aunque ganara el Chavo y Kiko no lo subiría, esto para bajar la cantidad real de votos, debe reconocer que aún con eso hubo gente que votó por ver otro cap del feed de comedia y quedó en segundo lugar. Diferente al FanfixTops que en diferentes directos ha dado varias ideas del feed que tiene. Bueno, si no podía activar por mis medios al Chavo y Kiko en Konosuba, único fanfic del canal de la Aiden que me interesa, tal vez se pueda activar caps del Cartman y en secuencia los del Chavo. Así que fui y pagué la membresía del canal, además que en los directos me hacían muchas provocaciones de que donando al canal haría un cap del Cartman. Bro, que mañana se viene Cartman, mañana se viene un fic de Cartman. Sí, a pesa. Por fin, ya tenía tiempo que no subía algún fin de Cartman. Iba a subir del Kun, porque es el que tengo más o menos la idea de cómo hacerlo. Pero de modo, tenía que esperar el Kun un poco nuevo. Buenas a todos los que van llegando ahí. Dice, quiero unirme, no sé si reacción a los míos, perdón. Hoy traemos a qué reaccionamos. Bueno, a Fix del Cucún, pero todo bien, todo bien. Miren al Fanfix Tots, descartando Fanfix medianamente Fanfix mediante democracia. No como el alguien que ni siquiera deja partir el Fanfix. Chame, tu fan número uno se está tirando. Tiene suerte que se salió multiverso, si no, lo hubiera quemado como en el grito de Fanfix Wars. Ah, sí. Esas direcciones estaban arribadas, fraude. Yo podía entender el contexto, pero casi me intoxico con el último. De hecho, todo, cuando yo subo fanfics es por medio de votaciones, no porque yo subo uno al azar. Así que al rato tal vez haga una votación y ya lo que gane lo suba el martes. Porque mañana sí o sí es un fit de Cartman. Ah, no, manchete, que estoy viendo mi banner de Facebook. Y ya, sí. Y notificar en Facebook que subí videos. A ver, pues sí, ya lo he visto cada vez, fantástico también. Espérenme, que se me trabó la pinta. Ya se murió. ¿Cómo se dice? Te voy a mirar a mí cómo se escribe. Dice fanfic. Fantástico, subía Kiko y Chavo cuando suba, pero eso no es fantástico. Eso es de multiverso. Eso no es fantástico. Mucho, pero según dices que ya lo habías cancelado, ¿no, Multi? No, todavía no. Más es para que se cayera el pinche el cómic ese, güey. Yo dije, no, hombre, cuándale, cuándale, que se lo cancelo. Dice, quiero hacer mi primer fanfic, pero no tengo mucha motivación. ¿Alguien sabe cómo me quito la motivación? Lo dice Lewandowski. ¿Cómo? Dice Lewandowski que necesita un poco adicionado, no sea directo, God. Sigue ahorita la pregunta. Dice, por último que dijiste, ya puedo ir a dormir tranquilo, buenas noches. Ya le dijiste multiverso, que no lo cancelaste. ¿Para qué lo dijiste? No te vas a estar molestando que cuando lo subas. Sí, ya salió desde antes, ya no volvió. Ese comentario ya lleva desde hace como 3, 4 minutos. Tal vez el hecho de tener 28k subs pero pocos miembros del canal o que al propio canal que le dona y dona no le saca su video exclusivo para miembros debió ser una advertencia a la que hacerle caso. Se queda el muchacho. Aunque siempre podía estar el beneficio de la duda y ser que en realidad esos videos estén ahí en exclusivo para miembros y porque si no ponga en su canal los videos exclusivos para miembros. Dice, pensaba activar el Chavo y Kiko cuando suba con un encender en bajada. Para parecer solo hay que poner para la gasolina. Y yo quise hacerlo de forma legal. Ajá. Ya establecimos que mi propuesta tiene validez, ahora solo hay que fijar el precio. Precio. Vi que el nivel 3 de las membresías, el rango Mami-chan tenía entre sus opciones fica pedido, por lo cual accedí y la pedí. Aunque yo tenía un pase o condición que hiciera que subiera el Cartman en Konosuba al día siguiente y... Ya no es el único admin, ya se unieron dos miembros más al canal. Ah, yo tengo otro también. Uno llamado Garou, creo. Sí, a mí se murieron como dos hoy. Con el video de Cucut se murieron dos. Con el pinche video de Batman también me vinieron varios suscriptores. Ah, pues ya saben, para como tener más seguidores. De hecho, me llegan como 40. Bunker, Multiverso me dijo que si te unes a la membresía de su canal, va a subir Chavo y Kiko cuando suba, Me gustaría mucho aceptar su oferta. Ah, sí, eso sí. Eso es, para los miembros del canal va a estar dos meses ahí. Y todos se van a querer comer todos los anuncios ahí. Sí, Bunker. Mientras los que hayan comprado las membresías, ahí estarán. Además, hasta tres capítulos llevarán, ¿no? Ya tendrían como tres capítulos. Ah, sí, no, pues yo lo espero. Yo mañana voy a subir Cartman cuando suba para los miembros del canal. Ya hay cosas que sí. Todo para chingar el Bunker. A partir de hoy, solo se subirá el Chavo y Kiko. Y luego en otros 5 meses ya subo el siguiente capítulo ahí. No, pero mira, la membresía más barata de Multiverso es de 9 pesos. Igual la mía la más barata de 9 pesos, no es mucho. No, me suscribí a la de 39. Pero de los que se te unieron, ¿cuál membresía comprar? ¿A quién le dices? Nada más. ¿Cuál? No, yo compré la más alta. La que compró la más cara, esa sí es el único chat. El otro es la más barata. El mío se unió uno a la membresía más baja y otro a la media.
En el mes suscribieron 5, así es. Se le pagaba a la Iden también del chavo, pero bueno, ahora que la pedí y posiblemente esa promoción fuera solo por ese directo. Voy a guardar este clip por si acaso. Busca, pues suscríbete. Ahí está, vas a tener el filtro de Carmen y el de chavo. Pero los que tienen VPN. VPN. Tiene que ver eso. Pregunta más aquí de los médicos. Creo que le puede salir más caro. No. Me vale ver. Es más, con mucho gusto. Si me, con mucho gusto, una fina. Pero ¿por qué? Poquito. No, Booker, solo 9 pesos mexicanos. Sí, la membresía más barata cuesta 9 pesos. De multiverso. Y la que tiene es la de 39. Nivel sim. Y la mía no me acuerdo. La mía de 9 pesos. Y la de 19. Y la de 52. Que veo. No me acuerdo. ¿Por qué? No, 32. Bueno, la última es. A ver, aquí está mi canal. La verdad, reviso. La mía es de la más barata de 9, de ahí la de 19 y de ahí la de 49. La gloria de Mami-chan. Adiós, yo tengo la gloria de Mami-chan. Vive esto, waifu. Becker, tú suscríbete a las membresías del canal y ya puedes quitarte el chavo y quiten con Konosuba y Carmen en Konosuba. Sí, me comunica. Sí, ¿y si te compran la máscara? Mejor. Chari, no digas eso de mí, porque el que vendió uno... Uno te está diciendo que vendió. Ah, no, yo te dije que ya estaba... No, Chari. Se revela, ya se va a salir de la corte. Si vas a aprender algo que no sea vender humo, eso no está bien. No, ahora por eso, voy a hacer todo lo posible para acabar este fanfic que yo lo estoy haciendo desde el celular. No me importa si no duermo, No, Chari, tienes que ir a trabajar, si no, ¿cómo vas a mantener? No, ahora no, ahora voy a trabajar mañana. Ahora voy a andar oscuro, voy a dedicar a editar el video y ya. Dice, no, dije, fijo el consentimiento de aire, ya, Bunker, si quieres, el fic, ya te dije, únete a la universidad de multiverso y a la mía, y lo tendrás mañana mismo. Dice, ¿cuánto más te voy a mañana. Mañana. Eso sí, nada más dime en qué parte vas, qué vas a hacer tú, pinche fanfic todos, no me dicen qué vas a aportar, qué vas a hacer en el próximo capítulo para que yo conozca. No, espérame, mañana subo el canal, entre mañana o el martes subo el capítulo, para que más o menos sepas dónde me quedé. Mañana o el martes, porque mañana subo también otro video en mi canal. Había otra condición, hasta el miércoles o el fantástico se haría admin, tampoco. Te conoce bien, parece que la gente tiene traumas con Carmen en Konosuba. Dice, no veo nada. Dice, ese uno va a arrestar a los otakus. Ah, mira, te dije, el búnker se unió a las miembros. Sí, yo fui quien te dijo. Pero sí me di cuenta. Bueno, gracias. Hace una hora que ya unió. Aunque. Y ya también te está pidiendo el Carmen, ¿eh? Ya sí, para que segura, te busque las pilas. Sí, seguramente por eso se unió, porque quiere que suba el de Carmen. Miren, voy a subir, pero no lo voy a monetizar. Creo que es el único fanfic como tal que no voy a monetizar. Es lo que te dijimos, multiverso, y la otra vez, y yo ponlo para miembros para que valga la pena la desmonetización. Sí, es ya, lógica, padrino. No. Dice, ¿cuál gracias? Sube Carmen en Konosuba, membresía live. Saludos a Zen. De las nieves. Tienes una deuda que pagar. Pero bueno, mejor si sigamos viendo el video. Ahorita listo. Sí, y yo que... ¿Qué cosa? Yo que doné para ver el Carmen, no manches. Más de como 700 pesos. No, más de 700 pesos donaste y ni así lo subió. Es cierto. $4. Y solo me costó $7 recrear el resto. $11. Porque Laiden es el único que tiene como uno de los beneficios de los miembros que hace fanfics a pedido. Que tú no subes nada. ¿Cuánto? Dice el búnker, ¿se puede dar el guión a los miembros del canal? No se lo he dado ni siquiera al admin chat, así que no, a los miembros sí. No se los daré. No. Dice, tuve que estar unas semanas sin almorzar para pagar. Ya ves, y tú sin subir nada. Algo que puedes hacer, Fanfix, es por ejemplo, yo con el de Goku en XD, quería en el... Okay, y tú diciendo, no, no es cierto, no son ni 700. Sin agregar, que el Chadis es también miembro del canal. Es miembro del canal y de los niveles más altos, entonces imagínate. No, creo que Chadis es el único que tiene la membresía más alta. Por eso, el búnker nuclear se acaba de comprar, el de Mami Chan, güey, también es el más alto. Imagínate que no sube nada, güey. Ya somos dos. Ah, ya vi, dice, yo compré el de Mami Chan, la que tiene fanfics a pedido. Con razón me pediste es Carmen en Konosuba. Tienes 3 días. Ni modo, búnker, acabas de perder como 39 pesos. 49 cuesta. Cuesta 49 la membresía. Como 2 dólares y 5 centavos, imagínate. Ya, no te preocupes, amigo Bunker. Que ya llevo esperando más. ¡Está cayendo! ¡Oh! Yo la otra vez el directo que tuvo, le doné. ¿Cómo que de manera legal, bro? O sea, nos ibas a meter una denuncia. Bunker, te propongo. Ahí nadie lo obligó a pagar, prácticamente. Ahí nadie lo obligó. Sí. Mira, para que veas que no soy malo tampoco con el chat y contigo. Ahorita, ¿hoy qué día es, fantástico? Hoy es sábado. 28 de enero. Ahorita voy a editar el switch del. Cero, espérate, es cero el que se escucha así como.
Ajá, como una... ya. Come. El día miércoles, a ver, y ahora sí. El día miércoles estaría subiendo el feed de Carmen en Konosuba. Ese fue nuestro acuerdo. Para ti y para el Shadix, para miembros, o sea, no sé quién más está de miembros, son como 5 miembros, me parece. Así que el miércoles... ¿No éramos 3? No, son 5, porque ahorita se unió también el Bunker, se unió alguien más el de la membresía más baja, y creo que otro también se unió. Sí, igual no vale la pena, no sube nada. Carmen, como sube el miércoles. No es cierto, Dios, me tiene en su sótano, no, auxilio. No te, no te creo, hijo, yo no te creo. Si no ese fantástico es mi ídolo. Si el miércoles, subo fantástico de editor a admin. ¡Ay, puro Ciudad de México! ¡Puro humo! ¡Ay, cómo me gusta! ¡Puro humo! El capítulo 3 de Carmen en Konosuba literalmente solo abarca cómo Carmen orina agua, cómo se tragan a Carmen un sapo, cómo el sapo se muere porque... No des spoilers de los que nunca harás nada, bro, por favor. ¡Cállate, fantástico! ¡Déjame! Ya, al menos, déjame emocionarme tantito. Dale, se me prendió la cámara por un momento, what the fuck. ¿Qué cumplió eso? Porque no veo al Carmen en Konosuba. Ahora sí, me estafo, ¿por qué me estafo? Bien, yo pagué su membresía como miembro del canal, y a la fecha de escritura de este guión, y si están bien, veamos lo que Prometer VS lo que me dio uno, insignias de lealtad junto a tu nombre en los comentarios y el chat en vivo esas y dos, emojis personalizados que se pueden usar en los comentarios, y el chat en vivo esa también menciona al inicio del video. Esa no la cumplió, solo subió un video en todo el mes que llevo siendo miembro y no saludo acceso anticipado a los videos. Esta no se cumplió porque la película del Goku en Nanatsu la vi en sus estreno como todo el mundo y no en preestreno. Promoción de tus fanfics o videos, esta la cumplió, aunque dice videos en plural solo lo hizo una vez con mi fic de Eren con el Omnitrix, pero está bien, asimismo está con otro miembro del canal, todo estaba saliendo bien hasta este punto, promociono mi video, lo veo un pago de buena fe con taco por redes sociales, WhatsApp, etc. Esta no, he tenido que contactarlo por medio de un server de Discord neutral de un amigo suyo, no me ha dado su server de Discord, WhatsApp, Twitter, correo electrónico o alguna otra red social, Facebook. Ya no, esa me la borraron. Publico el fanfic que tú quieras, de los que tenga, sigo esperando el Carmen en Konosuba Cap 3. Entiendo y agradezco que quiera hacerlo de calidad y no esas basuras que edita Ghostfire con su feed de Spider-Man en las quintillizas, maldita sea Ghostfire, ¿no tienes otras imágenes? ¿No sabes editar así sea en Paint o en PowerPoint renders? ¿O porque usan las mismas imágenes en todos los caps? Mejor múdate a WhatsApp. Ahora sí, volviendo con fanfics tops videos exclusivos para miembros, está técnicamente sí está cumplida, la cláusula nunca dice de qué son los videos exclusivos. Un alma no es igual a otra. Para miembros, sin especificar de qué tratan o que previamente el autor había mencionado e invitado a colaborar por videos como Profesor Carmen en las quintillizas, Kenny en Re:Zero, las tortugas ninjas en Akage Akil, ni como Kenny en Re:Zero. Las tortugas ninja en Akamegaki. Y Profesor Carmen en las quintillizas, serán exclusivamente para los miembros del canal. Pueden unirse desde la membresía más baja, la cual cuesta solo 9 pesos. Así que sin nada más que decir, empecemos. Ninguno de esos fics en realidad me interesan, pero puedo reconocer que dio un pago de buena fe, con el intro del Carmen en Konosuba, demostrando que si estaba trabajando por acuerdos de confidencialidad, no puedo poner aquí el intro, pero sí unos edits hechos con inteligencia artificial. Yeah.
muchacho se queda. Es un pago de buena fe. Logamente, me preocupaba, quedan 4 días y no hay ningún tipo de avance, alguna captura, o aviso de que esté vivo, me preocupe y avise que quisiera algún tipo de pago de buena fe como el guión del Cat 3, o algún equivalente a esas piezas de Makimov. Justo entonces, con una respuesta casi inmediata, se me informó que Fanfixtop sufrió un percance y quedó indispuesto para hacer fanfics. Y bueno, considerando lo que pasó, entendería por qué y estaría ahora discutiendo si me puede devolver el dinero o si le serviría y me pase el link del video un tiempo después. Pero luego, ¿acaso la muerte no te asusta? Luego en un directo me sale con estos chistecitos así. Y también vi que estaba ahí el pinche Goto. Entonces, que le había pedido permiso para subir el fanfic. Entonces yo también le pedí permiso y me dio permiso. Le dio permiso a él y a mí. Pero él se pero él se lo pidió hace como 3 meses y yo apenas hace como 2 días. Así que me voy a poner a editar con una pinche mano nomás para subirlo y ganárselo al Goto. Pues ya se fueron. ¿Pero cuántos episodios tiene? Tiene como 40. Pero lo malo es que el creador ya se, como que se está muriendo, ya no ha actualizado. Bueno, ya en el último capítulo. Bueno, no, falta que lo lean si quieren leerlo, obviamente. Pasa el link ahí al Discord. Voy a escribir un cómic. Bueno, no escribir, hacer un cómic de una historia que tengo en mente, pero no sé dibujar. Exacto, es lo que te iba a decir. Lo suben. Para que tal vez lo puedan ver otras personas. Fantástico. En web. Pues en hacer así con palitos, como la primaria, dibujar palitos. Mira, y crear mi historia. En Webtoon. Mi historia tiene potencial. ¿Qué les iba a decir? Ya también, antes de que pasara todo esto, yo ya tenía en mente también escribir un fic de Butter por el anime de las novias rentadas. Sí los vi, pero no los pude convertir a chor, los quería subir. No los ahorita se los envió multiverso, están bien perros. Pero dile a tu editor ese que los haga en formato de chor, o sea, como si fuera un TikTok. Ese en no me acuerdo. 9:16. Ajá, creo que es para que se puedan subir, porque así como él los hace, no se pueden subir. Ah, dice, pero entonces sí, por fin, entonces ¿quién de los tres quiere hacer el...? Pero es que necesitamos leerlo. Ajá, por eso ahorita entonces los Ángel Stories. No sé, ¿cuánto Ángel, primero Stories, cuánto vas a pagar? Yo lo hago, Chari. Yo tengo más tiempo que motivar. Tú estás muerto ahorita, tú estás muerto. No, pero el dinero me revive. Tú estás muerto. Son bien vendidas ustedes. Me dan asco, son bien vendidas. Pero a mí me sirve ahorita. No, imágenes de Aqua con traje de Sucubo. No, eso no existe. Va a hacerlo multiverso y nomás cámbiale las imágenes. Si funciona. Pobre del búnker. Se unió a las membresías y no ha tenido carbón en Konosubo. Preocúpate por el búnker, no, preocúpate por el Shadik ahí. Estaba en las membresías y mía. No, pero se cancelaron porque cuando me desactivaron las, se desactivaron. Así que bien, ahora sé por qué el canal para tener 28.000 suscriptores tiene más o menos 5 miembros del canal, porque no sube vídeos, promete muchas cosas pero sube muy poco y mata casi todo su tiempo en sus directos, aunque sin que él mismo lo sepa eso lo salvó para que le devolvieran la monetización. Ahí está, Fanfictops, el faraón vende humo me estafó, tal vez reabra otra página de Facebook en su honor. Por lo que a mí concierne, retiro la posibilidad de renovar la membresía del canal.